Estamos en la gran plaza frente a la pirámide de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el gran dios del epiclásico en la Mesoamérica prehispánica. Esta fue la última gran construcción de la ciudad sagrada de Teotihuacán antes que fuese abandonada. Y poco se sabe de sus habitantes originarios, de sus fundadores. Muchas veces se dice que de Teotihuacán se sabe más de sus dioses que de sus habitantes. La gran curiosidad que tiene Teotihuacán es que fue sagrada tanto para sus habitantes originarios como también por esos grandes migrantes que fueron los mexicas, que partieron desde su ciudad sagrada, Aztlán, y mientras fueron recorriendo los diferentes tramos de México hasta llegar a su tierra prometida, Tenochtitlán, la tierra que les había marcado su dios tutelar, Huitzilopochtli, que les había dicho que allí encontrarían el símbolo sagrado del águila posada sobre el nopal con la serpiente en el pico, símbolo que por suerte se representa en la bandera de México. Mientras migraban, encontraron este sitio, y este sitio ya estaba abandonado. Y tal monumentalidad, tal belleza, les hizo pensar de que sin dudas este lugar había sido construido por los dioses. De acuerdo a las tradiciones mesoamericanas, el ciclo de la humanidad está dividido en etapas y cada una de esas etapas está representado por un sol, donde la humanidad sufre una finalización drástica. Esto tiene que ver con que los mexicas tenían una tradición de tipo escatológica, es decir, aquellas que tienen un tratamiento de la finalización de la humanidad. En este caso, y también podemos verlo en la hermosa Piedra del Sol, donde el quinto sol está en el centro y que está rodeado en su periferia por cuatro rectángulos, cada uno de ellos simboliza el fin de uno de esos soles. El primero de esos soles estuvo marcado por una invasión de jaguares que devoraron a los humanos. El segundo por una lluvia de fuego, el tercero por huracanes y el cuarto por un diluvio universal. Algo que se parece también a la tradición bíblica y que está presente también en muchas tradiciones. Tan importante fue para los mexicas Teotihuacán como ciudad sagrada que este fue el escenario de uno de sus mitos cosmogónicos más importantes, el nacimiento de ese quinto sol. Cuando el cuarto sol se había escondido luego del diluvio universal y la tierra solamente era penumbras, en este lugar hubo un consejo de dioses. Allí se eligieron quienes iban a alumbrar el mundo. Uno se ofreció y el otro fue elegido por el resto del consejo. Permanecieron durante varias jornadas alrededor de un fuego que fueron alimentando con ofrendas. Nuevamente se juntó ese consejo de dioses y le pidieron a los escogidos que se sacrificaran en ese fuego sagrado. Uno a uno fueron ingresando y comenzaron a crepitar. Posteriormente ingresó un águila y posteriormente un tigre. Y dicen que ese es el motivo por el cual aquellos hombres más valientes en el campo de batalla eran llamados águila-tigre, siempre en ese orden de acuerdo a cómo habían ingresado en ese fuego sagrado. Posteriormente, por el oriente, salieron el sol y la luna al mismo tiempo y quedaron inmóviles. Los dioses se preocuparon y entendieron que debían sacrificarse para que el sol comenzara a moverse. Entonces, el dios del viento comenzó a matarlos. Pero el sol no se movía. El dios del viento comenzó a soplar y el sol se comenzó a mover. Y posteriormente, la luna lo siguió y es así como comenzaron a aparecer en este nuevo ciclo, en este quinto sol, el sol y la luna, en esos dos dioses que se habían convertido para alumbrar el mundo. Este mito fue relatado por los informantes indígenas de Bernardino de Sahagún, tal vez la fuente mítica más pura y más rica, ya que este sacerdote estuvo recopilando las historias de los mexicas y dando principio a la etnografía americana en ese gran libro que es Las Cosas Antiguas de México. Los informantes indígenas fue una casta
de sacerdotes, de gente muy preparada en la tradición mexica, que narró costumbres, mitos, tradiciones que este sacerdote fue compilando, por supuesto con el objeto de convertirlos al cristianismo, pero no obstante dejando una de las fuentes más ricas para entender cómo era esta civilización, cómo pensaban y cuál era su cosmovisión. Los arqueólogos tienen dos grandes desafíos en Teotihuacán. Uno es común a prácticamente todo urbanismo mesoamericano, que es la construcción en capas. Se usa siempre ese ejemplo de la cebolla o de la mamushka, y aquí está el palacio de los edificios superpuestos que te voy a compartir en imágenes y que es una explicación muy didáctica de las diferentes etapas constructivas con las cuales se fue desarrollando el edificio. Tengamos en cuenta que esto no se trata simplemente de una manifestación de poder, que un gobernante trata de tapar los logros del anterior, sino que también se trata de una cuestión de creencia. Para muchas de las culturas mesoamericanas, los edificios también cumplían un ciclo de vida. Tenían ritos de iniciación y luego tenían ritos de finalización, donde esos edificios eran tapados y donde los túneles, si se trataban, por ejemplo, de representaciones arquitectónicas del inframundo, eran sepultados. El segundo gran desafío, la obsesión de los arqueólogos en Teotihuacán, está en el hecho de encontrar tumbas reales. Teotihuacán es una ciudad única en ese gran mosaico de la Mesoamérica prehispánica. Y esto tiene que ver con lo que hasta ahora las evidencias, o mejor dicho, la falta de evidencias, hace pensar de su tipo de gobierno, diferenciándolo con cualquier otra ciudad de la región y casi con cualquier otra ciudad del mundo antiguo. Recordemos que la arqueología trabaja con vestigios materiales y a partir de los estudios de esos vestigios materiales hace una reconstrucción histórica. Muchos de esas construcciones urbanas, religiosas, sepulcrales, nos dicen de ritos, ceremonias y costumbres y de la cosmovisión de la civilización que ocupaba esos lugares. En Teotihuacán, cuando nos referimos a evidencia negativa, es porque aún no se han encontrado grandes necrópolis. No se han encontrado, como pensaban los mexicas, la tumba de grandes señores. Y esto, hoy por hoy, nos indica de que se trataría de lo que denominó alguna vez una arqueóloga la excepción mesoamericana. ¿Qué sería esto? Una ciudad gobernada corporativamente, o quizás en referencia a un único vestigio que es una sugerencia por una tetrarquía. Hay una única evidencia sobre la cual se apoya esta teoría del gobierno corporativo. Por un lado, la evidencia negativa, pero se ha encontrado un artefacto arqueológico, un jarrón con un consejo de 4 reyes. Incluso esto también daría la pauta de una división en 4 grandes barrios, en 4 grandes estados, divididos, por supuesto, por la gran Calzada de los Muertos. Calzada de los Muertos llamada así, por supuesto, al igual que la ciudad, por los mexicas, creyendo de que bajo cada uno de los templos estaban las tumbas de los grandes sacerdotes. De hecho, los informantes indígenas de Bernardino de Sahagún le dijeron que en Teotihuacán estaban enterrados los grandes señores, cosa que o no es real o todavía no se ha descubierto. Se han hecho grandes estudios para buscar estas tumbas reales, por supuesto en sus 3 grandes monumentos. En la Pirámide del Sol se han hecho relativamente hace poco tiempo grandes estudios
científicos tratando de establecer mediante tecnología las posibles discontinuidades que podría presentar la masa aglutinada que conforma el núcleo de la pirámide del Sol, que es el primer gran monumento de esta ciudad y que básicamente está hecha con esa masa compactada y revestida con piedra. A diferencia de su posterior, la pirámide de la Luna, que está hecha en diferentes etapas y donde siempre se han encontrado ofrendas rituales cuando se ha terminado cada una de esas etapas. Ofrendas rituales que son tributos, pero que bajo ningún punto de vista son sepulcros, y mucho menos de sacerdotes o de reyes. Misma cosa se ha encontrado en la pirámide de Quetzalcóatl. Se han encontrado hasta ahora 160 cuerpos y se piensa que inclusive podría haber 100 más, lo que podría dar a la pirámide de Quetzalcóatl un significado calendárico. Los vestigios de la ciudad nos hablan de grandes migraciones y también, por supuesto, de sus creencias respecto a lo que vimos en la pirámide de Quetzalcóatl, a este dios y a Tláloc fundamentalmente. No solamente en este edificio, a lo largo de otros complejos arquitectónicos y también de los murales que se han podido rescatar en otras unidades palaciegas que están en las afueras también del sitio arqueológico y que te voy a compartir en estas imágenes. Podemos observar otros elementos que nos hablan del carácter cosmopolita de Teotihuacán, y hay un conjunto arquitectónico que es un palacio llamado Tetitla, que está fuera del recinto arqueológico de Teotihuacán, está prácticamente a 2 kilómetros, ya dentro de la ciudad de San Juan de Teotihuacán, que es espectacular, que nada tiene que envidiarle a las domus que podíamos ver en los capítulos dedicados a la Villa Popea, por ejemplo, y que es un complejo habitacional maravilloso donde se han encontrado pinturas murales muy interesantes, porque en el conjunto de Tetitla hay pinturas mayas, con lo cual los arqueólogos están convencidos del principio de hospedaje para dignatarios mayas que pudieran haber venido por cuestiones religiosas, comerciales y cualquier otro tipo de alianza con esta gran urbe, con este gran centro comercial de peregrinación y de religión que era Teotihuacán. Esta es una ciudad que todavía sigue hablando, que tiene muchísimo más que decir acerca de quienes la habitaron, acerca de quienes la soñaron y la construyeron. Pero todavía no sabemos quién la fundó ni quién la gobernó.